ves, me sujetaste y dijiste, tía May. Tía May, ¿ese es un ángel? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a platicar sobre Multiversus, ¿vale? Si no sabes qué es Multiversus, después del trailer de presentación te voy a explicar toda la información, plataformas, fecha de beta, fecha de salida, ¿vale? ¿Es free to play o no? Ahí lo dice, pero sí, es free to play. Así que, por favor, viejo, elfa, Ice, dale like, suscríbete y únete como miembro para apoyar mi contenido. Muchísimas gracias. ¡Vámonos! Comencemos. ¿Batman ahí? Energía desconocida detectada. ¿En la Baticueva? ¿What? Ha sido invitado al... Ah, no, esto no es Smash. Computadora. Parece, ¿no? Ese escenario se parece al Smash. ¿What? ¡Shaggy! ¡Ah! Mi primer main, el Shaggy, bro. ¿What? Me gusta el doblaje en español, bro. Español latino. ¿Dónde estoy? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Cuidado. Es la de Juego de Tronos, ¿no? Esa. ¡Hey! ¿Ah? De nuevo, viejo. ¡Wow! ¡Caracoles! ¿Y yo qué te hice? ¡Ah, bombadísimo! Mamadísimo. ¿Ve? No malos. Los memes, pero mamadísimo. Shaggy, primer main. Wow. Ok, ok. Entendemos, ¿no? La locura de lo que significa tener este tipo de personajes así. Vaya, ¿estás bien? Estuvo terrible cómo te atacó esa cosa. El demonio de Tasmania, mamadísimo. Los otros, perdón, pero pues no he visto la caricatura. ¿Harley Quinn? Ok. Te llamaré Babas. El Babas. También me cae. Ahí está Tommy Jerry, pero. Sí, iban a ser separados porque estaban peleando entre ellos. Ahí estaba Tommy Jerry. El Babas. Ese güey se puede transformar en un buen de cosas, ¿o qué? Ay, güey, no mames. No mal, el modo de Tasmania se viene, ¿eh? Otro, segundo main. Y para las chicas, Harley Quinn, obviamente, ¿no? Sí, yo voy a ser Harley Quinn. Y no te la voy a prestar. Ya escucho, por ahí alguien famoso en el canal. Van, ¿no? ¿Feli? ¡Ah, mamadísimo! Y tercer main confirmado, Superman. Superman. Excelente. Tú vienes conmigo. Se viene, confirmadísimo, Superman. Tercer, juega gratis, beta abierta. Julio del 2022 se viene la beta abierta, pero... o sea, realmente es cuando ya sale el juego. Pero ya ves que como en Fortnite le dicen beta los primeros 2 años, creo, de vida del juego, ¿no? Mamadísimo, ahí está Wonder Woman, ¿vale? Ahí van, ahí está Vilma, hay otros personajes también. Ve, lo de Tommy Jerry, ve, fíjate, es que están juntos, pero no sé, o sea... En fin, ahí está, los que no salieron, ahí se ven. Ahí está, la foto completa. Ahí está la foto completa, ¿vale? Ahí están todos y pues yo, en lo personal, te voy a ser honesto. Tommy Jerry por la nostalgia, pues obviamente, es Tommy Jerry para mí. Pues yo tenía los cuentos cuando era niño, pero yo no veía tanta televisión a veces porque no estaba en casa casi todo el día, pero siempre me llevaba mis cuentos, entonces me ponía a leer una y otra vez los pinches cuentos, ya me los sabía de memoria, pero... Entonces, primer main, ya sabemos, para mí, en lo personal, yo creo que va a ser Shaggy, después va a ser Superman, Tommy Jerry por la nostalgia y el Babas, el demonio de Tasmania, ¿vale? Vientos. Un detalle que me gustó es que va a tener doblaje en español latino. El juego va a tener frases en español latino, o sea, las voces van a ser en español latino. El Shaggy le quedó muy bien, la neta. Me gustó, pero esto me gustó. Superman, obviamente, ¿no? Y pues, listo. Creo, este es Multiversus, pros, para los que quieren saber. Beta abierta el 22 de julio. Ahora vámonos con la beta cerrada, que es lo que nos interesa. Veamos. Vale, ahí está. Alfa cerrada inicia el 19 de mayo. Así que ahorita tú vete a multiversus.com,
¿vale? Y suscríbete a la beta cerrada que inicia ya el 19 de mayo para este juego que va a ser gratis, free to play, pero que va a ser épico, pero seguramente, ¿vale? No seamos inocentes, va a tener compras dentro del juego. Es, o sea, de alguna manera el juego se tiene que sustentar. Seguramente van a ser skins, escenarios, no sé, viejo, realmente cómo a un juego estilo Smash le puedan meter, digamos, las microtransacciones. No creo, o sea, a lo mejor también el tener a todos los personajes disponibles, tal vez hay un paquete para comprarlos o comprarlos uno por uno, o sea, también eso, ¿no? Pero también comprarlos de manera free to play, etcétera. O sea, hay muchas maneras de obviamente llevar este tipo de juegos y de darles soporte. Ahora, yo te voy a platicar rápidamente, ¿vale? De qué trata este juego, ¿vale? Por si no sabías, Multiversus es un juego que ya te lo acabo de decir, es va a ser gratis, ¿vale? Va a ser crossover de tipo de peleas, ya te lo dije, estilo es Super Smash Brothers, no Ultimate, sino es Super Smash Brothers, Brothers Melee. Si sigue la línea de Nickelodeon, es parecido al Melee, no al Ultimate, ¿vale? Entonces, eso para mí es un apelativo más todavía, porque a mí me encanta el sistema de batallas rápido, o sea, que sea muy, muy rápido. Las batallas me gustan que sean muy rápidas, ¿vale? Pensar rápido, más instintivo, más así, eso me encanta, ¿vale? Entonces, por eso le voy a dar una oportunidad a Multiversus, porque sí, la verdad es que me emociona, y aparte por el roster, ¿no? La nostalgia. Realmente creo que el que me da más nostalgia creo que es Tom y Jerry, pero porque el Babas, el Taz es más o menos, pero por los Looney Tunes, yo los Looney Tunes no era gran fan, ¿vale? Los Tiny Tunes, sí, los Tiny Tunes, pero no los Looney, los adultos, ¿vale? Pero fue mi generación, pues, los Tiny Tunes. Y de ahí en fuera, realmente yo no soy fan de Batman, tan fan de Batman. Soy más, mi superhéroe favorito, de hecho, es Superman. Al contrario de todo el mundo, a mí sí Superman es mi superhéroe favorito. Pero después Spider-Man. Casi, yo creo que empates, ¿vale? Pero yo creo que más que nada por la nostalgia de ellos, pero por los memes, Shaggy. Cuando se convierte en Super Saiyajin mamadísimo. Ahora, sigamos. El que lo publica va a ser Warner Brothers y el que lo desarrolló se llama Player First Games, ¿ok? Y vámonos rápidamente. Estará disponible julio 22, ya lo dijeron mediante el trailer, pero adicionalmente tengo a decir en dónde va a estar disponible. Ponme mucha atención. ¿Dónde? ¿En qué consolas? ¿En qué plataformas va a estar disponible? Ya confirmado, ¿vale? Confirmado y confirmadísimo. En Windows Microsoft, ¿vale? O sea, en PC lo voy a poder jugar, excelente. Ya no tengo que hacer nada, nada más jugarlo aquí y se acabó, ¿vale? PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X y S, ¿vale? Ahí está, esas serán las plataformas en donde estará disponible por el momento Multiversus. Muy bien, sigámonos. Multiversus es un plataformero, bueno, ya lo dijeron, estilo Smash Bros, en donde tienes que sacar de la arena a los oponentes, punto, ¿vale? Ahora, vámonos, se juega en formatos 2 contra 2, ¿vale? Aquí sugiere que primariamente se ha jugado de 2 contra 2, ¿vale? O sea, en parejas, si hablamos de Smash. Pero yo pienso que no, ese no va a ser el formato, obviamente. El formato oficial que va a ser, este puede llegar a ser un gran competitivo porque es gratis, ¿vale? Y será a través también de peleas de uno contra uno y también free for all, que es lo que ya conocemos, que es todos contra todos, ¿vale? Ahora, si nosotros nos vamos a lo de los personajes, pues ya escuchamos y más bien ya vimos que va a estar del Juego de Tronos Arya Stark, que va a estar de DC Universe, va a estar Batman, Harley Quinn, Superman, Wonder Woman, también de Adventure Time va a estar Finn the Human, Jake the Duck y de El Gigante de Hierro, de su película.
De los Looney Tunes estará Bugs Bunny, el demonio de Tasmania, Scooby-Doo, estará Shaggy y Vilma. Les ponen los apellidos, se ve raro, pero Shaggy Rogers y Vilma Dinkley. Sí, me acuerdo, pero no, Scooby-Doo nunca fue mi favorito, ¿vale? Pero sí recuerdo que tenía apellidos, pero digo, se siente raro leerlos completos, ¿no? Steven Universe estará Garnet y Steven Universe, y Tommy Jerry estará Tommy Jerry. Y como personajes originales estará Rain Dog. Bueno, ese no, creo que no ha sido mostrado hasta el momento quién es Rain Dog, ¿vale? Pero parece ser que este personaje, perdón, este mapa, perdón, es un mapa, obviamente, de la ciudad origen, supongo, de, por ejemplo, de Wonder Woman, porque veo una estatua gigante hasta atrás de Wonder Woman. Entonces yo supongo que este será uno de los escenarios estilo Final Destination, ¿vale? Del juego, que ya estamos acostumbrados, que es una arena limpia donde no hay obstáculos y es una sola plataforma para pelear, ¿vale? Y pues ya tenemos ahí, ya por lo menos tenemos un adelanto y ya sabemos, y confirmadas fechas, ya sabemos de qué se trata el juego. Así que, pues listo, con esto yo te dejo. Esta es la información que te quería mostrar. Este era el juego que te quería mostrar el día de hoy. Espero te haya gustado el análisis. Dale like, suscríbete, únete como miembro del canal si quieres apoyar mi contenido. Muchas gracias a todos los que lo hacen, y también los que dejan su like y los que comentan y aportan con la comunidad, pues de manera positiva. Les agradezco muchísimo. Estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Saludos.